aparecen en medio del bullicio citadino dando un toque de antaño. El sonido singular del chicote anuncia la llegada de la leche de cabra. José Antonio Brand junto a su rebaño caminan bajo el tibio sol de la mañana, un recorrido que empieza al amanecer. Me levanto y tomo café, es lo primero. Yo a veces tomo la leche, que es el desayuno, y de ahí ya empezamos el recorrido, la saco del corral, empezamos a caminar de las 6 de la mañana a las 11. No tenemos complicaciones porque, como le digo, como son tan obedientes, que donde la llevamos ahí van. 11 años tenía cuando empezó a pastorear cabras. Ahí fue que yo empecé y con el tiempo hice yo las mías. Hasta esta parte, como le digo a él, ya casi 45 años de tenerla. Cada una es llamada por su nombre y tratada con cuidado. Sombra y Chucho también les acompañan en el recorrido, evitando que algo les pase. Parte de la Florida, el Montserrat, Nueva Montserrat, el Rosario, Lomas del Rodeo. Y de ahí agarramos toda la rúbrica aquí para arriba, que ahí es donde finalizamos. 5 quetzales cuesta el vaso de leche ordeñado en presencia del cliente, que la consume por los beneficios nutricionales que provee este alimento, además de ser digerible para quienes presentan alergia o intolerancia a la leche de vaca. Tradicionalmente, también se cree que posee poderes curativos. Distintas enfermedades, porque he visto yo, digamos, quienes no pueden caminar de la columna, y he visto yo que han llegado a caminar con la leche cabra. He visto yo que hay parte de mujeres que no pueden tener familia por debilidad en la matriz y han llegado a tener. Yo he visto gente que se ha curado con la leche. Hay gente que no lo cree, pero yo sí he visto. Dono, como se le conoce al pastor de estos pequeños cuadrúpedos, no imagina haberse dedicado a algo más en la vida. La vida del campo pues me ha gustado porque, por decir así, aire puro. ¿Vean? Ahora aquí parte, digamos, céntrico, digámosle así, la repartida de leche. En casa comen a frecho, pero en su paseo aprovechan para alimentarse del pasto fresco. A mediodía regresan a casa junto a su pastor, que añora la mañana siguiente para realizar el objetivo que la vida le trazó y él disfruta cumplir. Hasta que Dios me dé vida.